Existen muchos conceptos de pobreza. Casi siempre la gente va a decir que la gente pobre es aquella gente que no tiene dinero. Y todas las mediciones que hace el Banco Mundial, los organismos internacionales, van a decir que la gente pobre es aquella gente que no tiene dinero. Pero toda la gente que es pobre sabe que ser pobre es más que eso. Ser pobre es ser invisible, ser pobre es no ser considerado. No es solo un problema de exclusión, es un problema de no ser considerado parte de la sociedad. Entonces, para que nosotros tengamos una visión de pobreza, cada persona que no es pobre tiene que intentar hacer un ejercicio. El ejercicio de intentar vivir como si fuera una persona pobre. Y uno va a ver que son elementos no solo objetivos, que son aquellos que van para las estadísticas, pero son elementos psicológicos, son elementos culturales. O sea, el reto de disminución de la pobreza es un reto que es de toda la sociedad.